Desde hace 70 años que no ocurría lo que acaba de ocurrir en México. Una empresa extranjera acaba de encontrar petróleo en las costas de nuestro país. En este caso se trata de la empresa italiana Eni. Según lo que dice la Secretaría de Energía, el hallazgo de crudo hecho por la empresa italiana Eni la semana pasada representa para el gobierno mexicano, dicen ellos, la captación de 83.75% de utilidades que obtenga esa compañía. El descubrimiento en el pozo exploratorio Amoca 2 es el primer hallazgo de hidrocarburos realizado por una empresa privada en México en más de 70 años. Los análisis realizados por Eni muestran que el área cuenta con más reservas de lo estimado. La profundidad de perforación alcanzada fue de 3.500 metros. Con ese pozo se confirma la presencia de crudo de 18 grados API en yacimientos someros y se espera que a mayores profundidades se encuentre crudo ligero de alta calidad. En caso de que ese descubrimiento derive en producción comercial, el Estado recibirá 83.75% de utilidades generadas por ese proyecto sin haber comprometido ni un peso de presupuesto, dicen los de la Secretaría de Energía, destinado a gasto público ni haber recurrido a endeudamiento, según lo que dicen ellos. El lunes pasado, la empresa informó que había encontrado crudo en el lugar denominado Amoca 2, ubicado en Ciudad del Carmen, Campeche, que calificó de buena calidad y resultado del trabajo de una de las áreas contractuales que se adjudicó durante su participación en la ronda 1.2. Al realizar el anuncio, la petrolera italiana dijo que el descubrimiento en aguas someras demuestra la capacidad y eficiencia de su modelo exploratorio dual. Sus trabajos continuarán con la exploración de los campos Amoca 3, Mistón 2 y Teocalli 2, que también le fueron adjudicados como parte de la reforma energética. Destacó que Amoca es el primer pozo que se encuentra, en el que se encuentra crudo desde que México comenzó su reforma energética en el año 2013. Y todo suena bien bonito, ¿verdad? Pero aquí es donde empezamos a ver que, pues no, que ya no había petróleo en México. ¿Ustedes de verdad se creyeron que estas empresas iban a llegar a invertir y arriesgar capital nada más por si es que encontraban algo? Claro que no. Sí, es muy lógico que ellos mismos sabían que había petróleo, que había mucho, mucho petróleo, que las reservas de México son muchísimo más grandes de las que nos dijeron para que se implementara la asquerosa reforma energética. Y ellos dicen, obviamente siempre dicen, ¿no?, que vamos a ganar mucho, 83, casi 84%, pero eso no es verdad. Haría falta ver que en la ronda 1.2, en esta licitación que se dio, también toma parte el gobierno de México en la aportación de billetes si es que se llega a no encontrar lo que se esperaba. Y las pérdidas se reparten. Es un riesgo alto y es un riesgo que además no debimos haber corrido. Esta empresa llegó y seguramente se... Imagínense ustedes la cantidad de petróleo que se van a llevar, la ganancia que van a obtener. Hablamos de un 16% que se va a llevar esta empresa. No es poquito, porque son millones de barriles de petróleo los que acaban de encontrar. Ellos no llegaron así nada más para ver si había petróleo. No es cierto. Hay muchísimo petróleo en las aguas de nuestro país y pues le están regalando a las petroleras internacionales un poquito.